La niña que venía con el señor se quedó atrás bien dormida. Y es que lo peor, sí, la niña que venía allí con él. Es que el otro señor que subió con la niña es también un operador del macrobús. Pero la niña se fue hasta atrás. Y se quedó dormida. Y es que si se frena el camión, se va de puro cinco. Ay, mamá, pues que no cuidan los hijos como están. Mira, mamá, bueno, vamos. Préstame tu tarjeta, Mario, para recargarla. Introduzca su número. Presione recarga y espere. Retire la tarjeta. Deja ver cuánto tengo. Introduzca su número. 13 pesos. Ya tengo. No, 3, 20 pesos. Déjame meterle más a... Quítala si quieres, ahorita, toma. Cuanto que saques dinero, déjame meter otros 5 pesos. Introduzca su dinero. Presione recarga y espere. Porque estábamos aquí. Retire la tarjeta. Oye, pero traía 68 y ya tan pronto se me acabaron. Introduzca su dinero. Presione recarga y espere. Recarga. Sí. No, espérate, son unos 6. Retire la tarjeta. Ya. Es transferencia. Gracias. Es transferencia. ¿Se guarda o no te sentís guardar? No, no está así. ¿Mande? No, pues están viendo que quieren meter billetes falsos o... Le da mucho miedo que... ¿Por qué? Ah. No quería que 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 no quería que
Mira, lo que pasa es que vamos a agarrar el otro de allá, pero nos estamos por aquí porque nos cobra 2 pesos si agarráramos el expreso para allá o cualquiera. Entonces ahorita que agarremos el otro nos va a cobrar 1 peso. Y es que es mejor venirse así por la estación. Andale. Porque si no tendrías que bajarte de la banqueta y estar cruzando. Por 2 pesos pues mejor. Es de móvil, ahí está, ¿eh? ¿Cómo se llama?